todavía otro pensamiento. Así como el hombre parece que es un ser especial, parece que es un ser especial, ciertamente tiene una particularidad, y es que es un ser muy curioso, husmeador de agujeros. ¿Dónde va? Observa, desde siempre. La historia del hombre siempre se ha sorprendido cuando mira para la historia, es siempre de pasado, no hay historia de futuro. La historia del hombre siempre se ha maravillado al mirar para atrás de la curiosidad del hombre. Fíjate a los paleolíticos cómo iban corriendo, conocían el mundo, cazaban, acertaban, tenían la cuerda. Mira, sí. Dominaban su mundo. La oveja no lo domina. La oveja va de su, de donde sea, a la hierba, la come, se mete otra vez, pero no tiene más mundo que el mundo que la envuelve. No tiene una visión sintética y unitaria del mundo. El hombre, en cambio, el mundo que ve, lo conjuga inmediatamente. Junta a los pájaros con las flechas, junta el río con los peces, su vivienda, sus hijos, se orienta en el mundo porque lo observa. El hombre desde siempre llama la atención, sobre todo cuando miras para atrás. El hombre es un gran descubridor, investigador, nunca está satisfecho. Pero tiene una desventaja, una ventaja sobre los animales, y es que va unificando el mundo. Sabe, sobre todo hoy, sabe que el sol que se pone es el mismo que mañana nace, cosa que la oveja no sabe. Sabe que las estrellas están en unos espacios prácticamente infinitos, cosa que el animal no sabe. Sabe que, etcétera, etcétera, y sobre todo sabe que se muere. Que esto es importante, pero irá a otra lección. El hombre sabe que se muere. Los animales no. Una gallina cuando viene un coche se aparta porque la asusta el coche. Pero una gallina no sabe que si la pilla un coche ya no levanta más la cabeza, ya no lo sabe. Y menos todavía sabe si le preguntara, vamos a una gallina, le preguntas a la gallina. Una gallina cuando la aplastan, ¿vuelve a levantar cabeza? La gallina dirá, no. El segundo, sigue preguntando tú, vamos a ver, y una gallinita cuando la han aplastado y no levanta cabeza, ¿qué es lo que le pasa? Ahí se pierde ya toda la gallina. No sabe nada. El hombre sí. El hombre sabe que si le pilla un camión, no levanta cabeza. Y que no levanta cabeza significa no aparecer nunca más por aquí por lo menos, y no gozar nunca más de las cosas de aquí. Se llama la muerte. Es tan típica y propia del hombre la muerte, que Bench decía que un perro que muere, y sabe que muere, y sabe lo que es morir, es un hombre. Un perro que supiera lo que es morir y se diera cuenta de que se muere y supiera lo que es la muerte, es un hombre. Eso es lo que hace el hombre. Bueno, pues ese hombre, que es tan capaz de ver las cosas, de juntarlas y de coger el sentido hasta incluso de la desaparición en la muerte, este hombre es muy dado a husmear. Todos los arrabales de su cueva los husmea continuamente. Quiere saber todo, es curioso, es un animal curioso. Pero tiene una desventaja sobre esta ventaja que acabo de decir. Y es que es muy dado a él, es muy dado a curiosear, a fisgar las cosas. ¿La desventaja cuál es? Que es un eterno ido de sí mismo. Lo huele todo, lo toca, como los niños, lo toca todo, lo destripa todo, hasta el átomo, todo lo destripa. Lo único que deja intacto es su propio ser. De sí no sabe casi nada. Sabe lo que es un avión y sabe hacerlo. Sabe lo que es una estrella y casi la sabe hacer. Pero no sabe quién es él. En la definición, no sabe quién es él, ni sabe montar. Tal vez hoy nos preguntamos, ¿y cómo se educa un hombre? ¿Cómo se hace un hombre? ¿Cómo se nos va de las manos tanta educación mal impartida o mal recibida? Así que el hombre, otro detalle importante, es muy dado a irse por ahí fuera, pero muy poco dado a irse para sus adentros. Y fue Sócrates el que descubrió que ahí fuera, en todo lo que hay ahí fuera, no hay tanto paisaje como hay aquí dentro. El hombre no llega a creer, no llega a creerlo. Todos nos hemos asomado a vidas ajenas, sin juzgarlas, pero viéndolas. Te das cuenta de que hay gente que es especialista en todo el mar, se conocen todos los mares del mundo, pero no saben que dentro hay más océanos que ahí fuera. Y jamás se han dedicado a bucear en el propio océano.
en el interior de cada uno de los hombres hay mucho más paisaje que en todo el exterior, que en todo el exterior. Lo cual quiere decir que si la aventura en el exterior es de tal categoría que no se emborracha, ¿cómo debe ser la aventura hacia el interior? Así que hay que empezar a aprender, lo veremos también, a bajar a las propias bodegas y husmear, investigar qué hay por ahí dentro. Fue Freud el que nos llamó la atención y dijo, ¿tú qué te crees saber lo que eres tú? Lo que tú sabes de tú es una centésima parte. Tú eres más lo que no sabes que lo que sabes de ti. Hay en ti infinidad de cosas que no conoces y son tan tú como el tú que tú conoces. Y el tú que tú conoces es infinitamente más pequeño que el tú que no conoces, que es tan tú como el que conoces. Entonces nos manejamos en la superficialidad. Vivimos diciendo lo que somos, lo que sabemos que somos. Pero lo que no sabemos que somos, es de aquí una respuesta que vendrá a la primera pregunta. Entonces el hombre ha pensado de sí tantas cosas y ha dicho tantas cosas. ¿Habrá llegado a decirlo todo? No. El hombre ha dicho de sí lo que sabe de sí. Evidentemente no va a decir lo que no sabe. Y como lo que no sabe de sí es inmensamente mayor que lo que sabe de sí, he aquí que lo que ha dicho el hombre de sí es lo que sabe de sí, que es infinitamente pequeño. Porque el hombre es muy dado a no entrar dentro de sí. Tiene miedo de sí mismo. En consecuencia, decía Sócrates, que el hombre que conquista su propio ser es mayor que Alejandro Magno, que el conquistador, Alejandro Magno había existido todavía, que cualquier conquistador de ciudades y de mundos. Porque los conquistadores al conquistar ahí fuera no conquistan tanto como cualquier hombre que conquista ahí dentro. Con lo cual estamos diciendo una cosa importante. Entonces resulta que el hombre es de una riqueza inconmensurable. Y que podremos lanzar por ahí dentro toda la caballería que quieras y los ejércitos napoleónicos que quieras y no les faltará nunca tierra por conquistar, porque hay más tierra que caballos y que infantes. Es verdad. Para cerrar este punto, quiero recordar aquella pregunta de Alexis Carrel. Los mayores habrán leído El hombre este desconocido, o La incógnita del hombre. Alexis Carrel, o Carrel, como dicen los americanos, era un gran investigador del hombre, como buen médico que era, y al final, después de recorrer, no el exterior, sino el interior del hombre, se preguntaba, ¿y si el mundo occidental, que desde hace 400 años, se ha dedicado a conquistar y colonizar el exterior del hombre y la materia? Y Carrel no vio, por ejemplo, la conquista de la luna ni de las estrellas. Bueno, pues el hombre que lleva 400 años metido en el destripamiento de la materia, que ha llegado a dominar la materia con tanta solvencia y soltura, ¿qué sería el hombre si en vez de dedicarse, de haberse dedicado hace 400 años a la investigación del mundo material, se hubiese venido dentro de sí mismo y hubiese emprendido la aventura de conocerse a sí mismo? Si la materia, que es limitada y que es impenetrable y que es difícil, nos ha dado de sí tantos milagros, ¿qué sería el hombre si metido en su espíritu, que es ilimitado, que no se resiste, que da de sí sin fronteras, que habría logrado el hombre? Desde luego seríamos otros, evidente. Esta pregunta tremenda de Carrel, si lo material y limitado ha dado tanto de sí, ¿qué no dará de sí el hombre cuando él mismo se decida a navegar por dentro de su propio universo? Fromm, antes de morir, Erich Fromm le contestó a Carrel, ¿sí? Y recogió su pelota y dijo así, una maravilla: yo no sé lo que sería el hombre del siglo XX si hace 4 siglos hubiese empezado la aventura de conocerse a sí mismo. Pero una cosa sé. Noten que dice, yo no sé lo que seríamos hoy si en vez de emprender el camino de la materia hubiésemos emprendido el camino del espíritu y del interior. No sé dónde estaríamos, pero una cosa sé. Y es que todo el inmenso tinglado que ha montado el hombre del siglo XX para sobrevivir, lo disides, sería innecesario. Ya bastaría. El hombre sería ya tan dueño de sí que no tendría fuera de sí necesidad de cohetes mortíferos para mantener su supervivencia en la Tierra. Sería bastante. Una cosa sí, no sé lo que sería el hombre
Pero una cosa sé, no necesitaría todo el inmenso arsenal de armas mortíferas para sobrevivir. Viviría feliz y en paz de otra manera.